bolitas las vamos a pegar a la misma altura a cada lado de la pecherita, abiertas así a cada lado de la pecherita. Entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestra pieza. Esta es la patita, la tenemos así. Aquí adentro metemos nuestra hebra, asegurándonos que el punto, el anillo mágico, esté bien cerradito, que no quede hueco. Si está abierto, jalamos y se va a cerrar. Entonces, bien, voy a dar puntadas. Miren, aquí acaba el punto. Este es el último punto que hice. En el que sigue, voy a dar una puntada con el que tengo al frente. Ahí. Y luego en el que sigue y el que tiene al frente. Así cierro esa pieza de los pies. Y la última. Ya está. Está cerradita. La coloco aquí donde la quiero, que es aquí. Y voy a dar puntadas. Quiero que quede así. Entonces voy a darle puntaditas a partir de aquí, miren. Y con él voy a agarrar las dos que tengo acá. Así voy a coser. En este voy a dar dos veces. Ahí está, apretadito. Luego voy a avanzar un punto y voy a avanzar aquí también. Avanzo un punto arriba, un punto abajo. Avanzo nuevamente un punto arriba, un punto abajo. Y agarro las dos. Ok. Y luego nuevamente un punto arriba y un punto abajo. El último. Y este me falta la parte de arriba. Nuevamente. Ahí está. Doy una puntada más. Y hago un remate. Cerca. Ya saben que los remates se hacen muy cerquita de donde sale la hebra. Ahí hago mi nudito y me ingreso y salgo en cualquier lado, no hay problema. Ahí, ahí está, y corto. Igual pongo la otra patita. Ahí está. De la misma forma como hemos cerrado las patitas, vamos a cerrar las alitas y las vamos a coser a la altura de la fila 13, contando desde arriba. Ya saben ustedes, este es el centro, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A esta altura vamos a coser las alitas de la misma manera, a la misma estilo que hemos cosido las patitas. Ok, ponemos las dos alitas entonces.